estaba Univisión, estaba todo el mundo, muy pocos cubanos. Y lo que me encantó fue que, a pesar de que habían pocos cubanos, la reacción de la gente con Patria y Vida y con mi propuesta escénica, que es irreverente, pero también es improvisada. Todos los modelos vinieron, estaba Gladys, una muchacha que pertenece al Sol 95, que es abogada ahora, que ya es Patria y Vida, que me apoyó en todo. Y la verdad, estoy deseando hasta de llorar, porque la reacción de la gente fue tan, pero tan, pero tan increíble, y no había casi cubanos. Fue increíble. Yo pues traté de romper con todo y llevar mi mensaje directo, partiendo del rock y terminando con Patria y Vida, y con todos estos muchachos que yo los vestí, los dirigí más o menos lo que pude, y todo salió improvisado y fue un éxito total, y estoy bien contento. Es un éxito, yo te digo, tú sabes que yo sé, está brutal. Vamos a ver algunos de los videos, Leo, para verlos en okay, acción, sí, porque es maravilloso. Voy a dejar aquí porque mi bebé, tú sabes, sí, ya tengo que ir a buscarlo. Ay, espérate, tengo que buscar yo los videos. Dame un segundo, porque entonces soy yo la que me complico, sí, aquí, ya ves, mi madre. Después lo pones, sí, los videos tú para que lo puedas hacer. Están preguntando dónde, Floyd, podemos comprar esas piezas. Me encantan. Yo soy fanática del rojo, tú lo sabes, de los sombreros rojos. ¿Dónde podemos comprar esas piezas bellas? Oye, aún no recuerdo, tengo una amiga que me está manejando la página, pero básicamente lo que quiero hacer es que la gente me siga en mi canal de YouTube, Art by Floyd, un canal que tengo hace 10 años, que estoy tratando de incrementar la gente que se me suscriba, y que me sigan por todos lados. Vamos a seguir haciendo esto. Yo creo que la moda es increíble, como la gente se conecta con la moda, y si hay un mensaje a través de la moda y el arte, ¿por qué no, eh? Me encanta. Mira, a propósito, saluditos antes de irme a Clara Borne, que dice: somos de Houston, Texas, y estamos usando los servicios de Zulema Ruiz, nuestra sponsor. Luego va Ania Pérez, mi amor. Perfecto, bravo. Así, bravo, está bien. Así también se hace Patria. Así que vamos a comprar, a seguir el canal de Art by Floyd en YouTube y a comprar sus piezas, mi vida. Maravilloso. Un besito, creo que sí. Voy a comprarlo. Cuéntame, Floyd, que es esto. Este estamos viendo, este es el último. Imagínate, tremendo evento. Fue en el Hard Rock, el casino, ahí en un piso eso, al lateral de la guitarra, y fue una cosa increíble. Estoy buscando aquí el nombre de la chica que me está llevando la página. Se llama close.com, ahí está toda la colección de los sacos, close.com, ahí están todos los sacos. Así terminamos el evento, por todos los actos, con Patria y Vida, y la gente, no me puedo quejar, la diseñadora, la organizadora, que es una brasileña. Quedó encantado con el show, mi amiga Isabel López, que es una fabulosa, todo. Y yo verme entre tanta gente que son realmente diseñadores, porque yo no soy diseñador, yo soy un artista que plasma las imágenes en la ropa. Me fue increíble, y que hicieron una promoción de todo. Y bueno, tenemos ya la colección de chaquetas en ¿Me puedes enviar el link para ponerlo? Quisiera ponerlo en los comentarios, ya, para que la gente vaya directo. Quizás. Este es el otro, ¿no? Sí. Bueno, ese fue en el... Mira, esta muchacha es espectacular. Es muy curioso, porque esta muchacha es totalmente anticomunista, y su madre también. Pero ¿sabes quién? Encanta. El trovador murió comunista, ¿te acuerdas? Vicente, sí. Felipe. Ella es familia de él. Y wow. Es una modelo espectacular. Y su madre también. De ahí. Y la verdad... Tremendo, y los fotógrafos alucinados. Siempre he recibido mis ataques, pero he recibido la mayoría de la gente sus positivas. Le encantó todo el performance, toda mi propuesta escénica, todo lo que traté de llevar ahí con la humildad que podría presentar ahí entre tanta gente grande, importante, ¿no? De la moda, y bueno, la reacción de Univisión y todo, y entrevista para varios lugares, fue bien buena, la verdad. Sí. Vamos a ver otro más antes de despedirnos. Yo, la verdad, te digo que yo quedé fascinada. Tengo otra cosa para explicarle a la audiencia, que todavía estamos presentes, todavía somos casi 700 personas aquí conectados. Son los mejores, mis amores. Díganos qué opinan de ese trabajo maravilloso donde usamos el fashion activismo, seguro, que siempre hablamos. Pero además con una calidad maravillosa. Pregúntalo, ¿son todos hechos a manos, correcto? Todos esos son, la mayoría, algunos son vestidos hechos por Isabel López, otros son de la colección de Close Plus, y muchos son piezas ya que yo compro y las adapto y las pinto. Oye, tenemos una deuda.
tenemos una deuda. Se comprometió conmigo a llevar un vestido pintado por mí. Yo tengo eso. Eso vamos a cogerlo para un eventazo grande, duro, uno de Taola, duro. Este es Gladys. Gladys. Es que no se pronunció bien su apellido, que venía del Sol 95, ella se acaba de graduar de abogada y es padre de vida a todos. Esta muchacha es espectacular. Fue la voz de la radio y de la televisión de Mega TV aquí. Y es una chiquita tremenda, mi amiga que quiero mucho. Y me apoyó también en el Fashion Show con su magistral paso por la pasarela, valga la redundancia. Bello, bello, Flo. Yo de verdad te felicito. Mándame el enlace de WhatsApp un momentico de la tienda. Ya. Bueno, no puedes. No puedes porque está. Pero díctame de nuevo, ¿cómo se dice? Se llama crossplus.com. Yo te lo mando después y lo pongo otro día si quieres. Yo lo pongo en los comentarios otro día para que ustedes lo tengan directo porque están preguntando. Me encanta. I love it, love it, love it. Es que estás preparando algo grande con tu Didier, así que ahí nos vemos. Creo que a lo mejor. Ahí nos vemos, y también, mira, ahora que estamos hablando de lo del FIU, los artistas vamos a tener una presencia, y cuento contigo, por supuesto. Ya te estamos hablando. Está preparando Didier, a lo mejor entro con la clásica banda de rock y le metemos un fallo. Sí, señor, así que eso va a estar brutal, y también